Hola, soy Michele Cirillo, especialista de producto de Tecnomed Italia para la línea Handy Surgery. Bienvenido, te voy a presentar Maycard. Como ves, el Maycard es un carro odontológico desarrollado completamente en ácido, con un carrito con ruedas para poder desplazarlo, la posibilidad de poder elevar y bajar mediante una bomba holodinámica y una amplia mesa de mayo para el apoyo de vuestro instrumental. Como podemos ver, nuestro carro se ha desarrollado completamente en acero inoxidable, porque sabemos que es el material por excelencia en cuanto a higiene, pero sobre todo por lo fácil que resulta su limpieza. Nos diferenciamos de los carros utilizados hasta ahora o que hay en el mercado, que están completamente desarrollados en plástico. Sabemos que el plástico es un material muy delicado, que tiende a amarillear y tiene recovecos a los que es difícil llegar. En cambio, la linearidad de nuestro Maker permite una higiene sencilla. Ahora veamos cuáles son las características de nuestro Maker. Como vemos, nuestro Maker está desarrollado sobre una corona, también de ácido inoxidable. Che lleva ruedas con freno per poterlo bloccare. Come decía, abbiamo la possibilità di elevar il nostro carro accionando una bomba aerodinamica che mi permette di elevare il carro di forma che se pueda llegar a una altura tal che resulte cómoda durante mis intervenzioni quirúrgicas. Llevo una messa di maio. La mesa de mayo está realizada con la posibilidad de poder desplazarla y de poderla quitar. Otro detalle muy importante, como podemos ver, es la conexión. La conexión del maker se produce mediante este tubo conectado a la centralita situada dentro del mueble. El motivo de haber colocado este tubo en la parte superior se debe al hecho de que, desplazando el carro, el tubo, partiendo desde arriba, no impide mis movimientos y, de todas formas, no se enreda y no obstaculiza mi trabajo. Pasemos al instrumental. Podemos notar que los instrumentos no van alojados dentro de estos porta-instrumentos realizados en Berlín, que también es un material que puede esterilizarse. Y tanto es así que podemos extraerlo tranquilamente y ponerlos en el autoclave a 121 grados. El tope de nuestro porte instrumental se produce con una junta tórica que impide que pueda salirse de forma involuntaria. Ahora veamos el instrumental con el que puede asesorearse nuestro make art. Tenemos la posibilidad de introducir seis instrumentales, de los que uno es la jeringuilla. Mientras que de los otros cinco instrumentales, cuatro son dinámicos: micromotor, turbina, cavitrón, y el quinto instrumental puede ser solo y exclusivamente una lámpara para fotopolimerizar. ¿Cómo accionar nuestro instrumental? Veamos. En cuanto a la lámpara para fotopolimerizar, es suficiente con levantarla y accionar su botoncito. Luego activamos simplemente nuestra lámpara para fotopolimerizar. En cuanto al instrumental dinámico, veamos ahora el micromotor. El micromotor, por mucho que sea una tecnología nueva, o sea, con luces de LED y motor de inducción, Quiero hacer hincapié y puntualizar que no es un motor de implantología. Veamos cómo utilizar nuestro instrumental. Evidentemente, nos comunicaremos por interfaz tanto con nuestro panel LCD como con nuestro pedal. El panel LCD es muy intuitivo. Nos permite fijar el número máximo de revoluciones. O sea que, accionando el más, aumentaremos el número de revoluciones hasta un máximo de 40.000. Bajándolo, llegaremos prácticamente a poner nuestro mínimo de revoluciones, que son 2.000. En el botón 50, vamos a dar la mitad de los que son las revoluciones máximas. Con las S, en cambio, siempre pulsando el botón más o el botón menos, Disminuiremos o aumentaremos el torque. Manteniendo pulsada la S y luego 50, le daré el 50% de torque. Ahora llevo el instrumental a 40.000 revoluciones y, simplemente desplazando nuestra palanca, acciono las revoluciones del micromotor. Luego son regulables con nuestra palanca. La nostra leva. Displacando la palanca e pulsando il spray, evidentemente también obtendré la salita del agua. Se puede obtener la salita del agua pulsando este botón. Quando se me enciende la luz verde, e con un sencillo desplazamiento della nostra palanca, accionaré en automatico también el agua. Último botón, este azul, sirve para la inversión de marcha del micromotor. También oiré una señal acústica que me recuerda que he accionado la inversión de marcha. Además, se puede ver en la pantalla la inversión de marcha del micromotor desde este símbolo aquí abajo a la izquierda. Lo mismo vale para los demás instrumentales. Por ejemplo, en el momento en que levanto nuestra turbina en la pantalla, aparecerá el símbolo de la turbina. Eso quiere decir que ha accionado la turbina. En cuanto a todos los mandos, son los mismos que hemos visto antes. Evidentemente es una turbina, por lo que no puedo aumentar ni disminuir ninguna revolución mínima ni máxima, porque es una turbina. Así que va con aire. Llevaré a cabo la, regu la regulación sencillamente moviendo mi palanca. Siempre moviendo la palanca y pulsando, obtendré la salida también de agua. O pulsando el botón verde, se obtendrá la salida del agua al mismo tiempo que el accionamiento de la palanca para hacer funcionar nuestra turbina. Ahora vamos a ver el Cavitrón. Para el Cabitrón, así como para el micromotor, tenemos la posibilidad de calibrar la potencia máxima. Podemos regularla en porcentaje, por lo tanto, el máximo es 100% de potencia, que podemos disminuir actuando en el botón menos, de tal manera que se reduzca la potencia de trabajo del ultrasonido. Pulsando el botón 50, reduzco inmediatamente en un 50% la potencia máxima de nuestro cavitrón. Actuando de nuevo en nuestra palanca, accionaré nuestro cavitrón. Con palanca y pedal también obtengo agua. Si pulso nuestro botón verde, basta simplemente para actuar en la palanca. El Cabitron se puede elegir con fibra óptica o cieco. Además, se puede elegir que sea un MS o un Salatec compatible. Con el fin de evitar los cargadores de baterías, cuando vamos a accionar el agua spray en el instrumental, no hemos previsto la conexión con la red hídrica presente en la clínica, sino que hemos accesorado el Maycard con una botella. La botella se acciona simplemente accionando en este botón de palanca. Luego, el agua que sale de nuestros instrumentos es la que procede de la botella. Esto para evitar las cargas bacterianas que se forman dentro del conducto del agua de la red hídrica. A petición, pero expresamente a petición, porque en nuestro configurador no lo encontraréis. Existe la posibilidad, de todas formas, de poder conectar nuestra máquina con la red hídrica. El Maycard, además, lleva regulación independiente del agua spray y del aire, mediante dos grifos situados aquí debajo. Tendremos un grifo con pomo para la regulación del agua y un grifo para la regulación del aire que se regula de todas formas en la fábrica también la guiringuilla tiene la posibilidad de limpiarse en autoclave porque está realizada completamente en acero inoxidable por lo que sacaremos nuestra funda y la ponemos a introducir en el autoclave ahora vamos a ver la mesa de Mayo la mesa de mayo se ha pensado de esta manera, como decía. Tenemos la posibilidad de poderla alargar, o sea, de poderla poner cómodamente sobre el paciente, de forma que el médico tenga la posibilidad de trabajar sobre el paciente, teniendo a mano todo el instrumental. Si además pensamos utilizar otra mesa de mayo por la parte opuesta, tendremos precisamente un puente, o sea, una mesa de apoyo inmensa para poder apoyar todo. Antes decía que se puede quitar nuestra bandeja. Pero no solo eso, también tenemos la posibilidad de eliminar completamente toda la bandeja. Luego, actuando en estos pomos situados en la parte trasera de nuestro carro, tenemos dos pomos. Quitamos y sacamos los pomos, y tenemos la posibilidad de quitar completamente la bandeja. Por lo tanto, se convierte en un carro estándar y encontraréis en nuestro configurador esta cómoda alfombrilla de silicona que pueda lavarse en autoclave, que podemos apoyar en nuestro carro Maker para poder introducir una bandeja tradicional. Evidentemente, siendo de silicona, es antideslizante, por lo que nuestra bandeja, estando apoyada en el Maycard, no se cae. Además, la máquina lleva el cordón Safety Handpiece. Es otro de nuestros puntos fuertes. Tenemos patentado este cordón, que nos permite hacer... Fundamentalmente, memoriza el tiempo de utilización de nuestro instrumental. De de recordando... Recordándonos que quizá haya llegado el momento de efectuar la lubricación. En efecto, si nos damos cuenta, cuando voy a accionar el instrumento, tenemos una lucecita que se enciende, por lo que va a contar el tiempo de utilización, y después de 15 minutos, esta luz comienza a parpadear. Quiere decir que ha llegado el momento de lubricar, y, co y esto con el fin de proteger los cojinetes y los rotores de las turbinas. Como os decíamos, nuestro carro Maycart lleva un solo tubo que se conectará con una centralita situada dentro de nuestros muebles de la línea Handy Surgery. En efecto, veamos que el tubo se conecta sencillamente mediante un conector a esta centralita que lo único que hace es llevar la tensión de 2.20 volt a 24 volt porque está realizado en baja tensión después tenemos simplemente un tubo para el aire o sea conectado con el compresor y nada más evidentemente nuestra centralita tiene que estar bajo tensión por lo que necesitaremos un 2.20 volt y bajando simplemente esta palanca Quitaremos la alimentación a todo el conjunto. Elevándola, daremos alimentación a nuestro instrumental. La centralina, además de todo, ya está preparada y realizada también para su conexión con la Easy Tray. Y también es posible conectar a la misma centralita el aspirol. Veamos también otro detalle de estos muebles. Hemos realizado estos muebles para poder alojar completamente nuestro maker. Apoyaremos el pedal en el soporte. E introducimos cómodamente nuestro carro haciendo que desaparezca dentro de nuestro mueble. De esta manera, hemos dado la posibilidad a la clínica de estar completamente ordenada y limpia. Pensemos por un momento... Si tuviéramos que utilizar nuestro quirófano odontológico para otros usos, por ejemplo, como sala ginecológica, como sala para el oculista, no quedaría muy bien ver un carrito para la odontología en mitad de la habitación. Por lo tanto, el concepto de nuestros muebles para la línea Handy Surgery es precisamente el de poder esconder dentro el carro, pero también el aspirol. Los muebles, efectivamente, están realizados a un metro y veinte de altura y tiene 65 metros de profundidad. Después, como podréis ver en el configurador, se puede configurar como queráis en función de vuestras necesidades y el uso que tengáis que hacer de ellos. Tenemos la posibilidad de introducir cajones con compartimentos extraíbles en su interior, o realizarlo con puertas con baldas de cristal. Resumiendo, vemos cuáles son las características únicas de nuestro carro Maker. Como hemos visto, está realizado completamente en acero y por lo tanto el acero está garantizado durante 10 años. Tenemos una amplia mesa de mayo con la posibilidad de regularse en la altura mediante una bomba oleodinámica. Gracias al hecho de estar realizada en acero, es perfectamente higienizable, utilizando también desinfectantes agresivos, porque sabemos que el acero es inatacable. Otro detalle es la posibilidad de introducir en el autoclave todos los portas instrumentales, extrayéndolos de nuestro Maycard y introduciéndolo dentro de un autoclave. La posibilidad de moverlo rápidamente y de forma manejable, gracias a la única conexión con un tubo que termina en nuestra centralita. La interfaz con nuestro LCD rápida e intuitiva para poder aumentar y disminuir la velocidad del micromotor, aumentar o disminuir el torque del micromotor. Podemos realizar prácticamente la introducción también de la relación de la contraángulo, por lo tanto 16-1, y así sucesivamente la posibilidad, en cambio, para el Cavitrón, de aumentar o disminuir la potencia. Hemos visto también en el pedal la posibilidad de accionar el agua spray. La de un pulsante, mediante la presión de un botón, la posibilidad por último, de equipar nuestro makeart hasta con seis instrumentos. Os recuerdo que uno es la jeringuilla, cuatro son instrumentos dinámicos y, en última posición, podemos poner solo y exclusivamente la lámpara para fotopolimerizar. Por último, gracias a la botella introducida en el carro, no utilizamos agua de red, porque sabemos que es portadora de bacterias. La garantía de nuestro carro Maycart es de 24 meses. Un saluto da Michele Cirillo, specialista di prodotto di TecnoMed Italia per la linea Hand Surgery. E un hasta luego, hasta la prossima presentazione. Ciao.